Hijo, para ver, No ¿sabes? sé si usted pasó por ahí. Seguro pasé, pero si no hay alguna letrera. Lo que pasa es que el museo ahorita todavía le falta, Arreglos. no, ya está, le falta difusión. Ah, okay. Y ahí su museo, Es Puebla. Puebla. Ahí Pues tú, tiene ¿a 6 salas. qué estudio tienes? Yo estudié administración. Ah, ¿y por qué te interesaste en la arqueología? Porque mi papá en un tiempo, él fue cronista de ahí del municipio de Altepeji. Entonces Ah, okay. empezamos a rescatar la cultura de lo que son los inmuebles históricos, la historia, tradiciones, costumbres, todo. Ajá. Y de ahí me empezó a gustar. Ah, okay. Es como maguecito así de pinto, Él se ¿es? llama lechuguilla. Lechuguilla. ¿Es comestible? No. Eso. Viene siendo como la sábila, Ah, okay. O sea, si pero ¿sí más tiene delgadita. alguna especie de poder de curación? Hasta ahorita pues no le podría dar información, pero probablemente sí, porque hay muchas. Ajá, y es común aquí. Sí. Y esto también se da aquí. Nunca lo había visto, ya así una sábila Esta es la pinta. vegetación. En la fauna pues tenemos lo que son correcaminos, las zorras, las ardillas, el coyote, todavía hay coyotes, el águila, los zopilotes, la víbora de cascabel, Okay. el tlacuache, es lo más común que se ve En aquí en esta la zona. vegetación, ¿sí? En la fauna. Ahí está todo seco, pero en temporada de que empieza a llover, todo está verde. Reverdece, sí. Que ya con el cambio climático. Sí, ya Y cambió. seguimos echándole, seguimos echándole. Cambió mucho. De hecho, ahorita aquí, y ahí aquí en Tehuacán tenemos otra zona también parecida. Pero ahí hay más en cuestión de cactus que se llama Zapotitlán Salinas. Ah, okay. Está rumbo a la carretera que va a Huajuapan y Ajá. ahí está un jardín botánico de cactáceas, a donde tienen todo lo que son, es la vegetación del Valle de Tehuacán y Ah. está protegida por la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Ah, okay. Bueno, esto ya tiene haciéndolo varios años. De Porque hecho, aquí se empezó a hacer ya el rescate de la zona en el año de 1973. Ah, okay. En el 85, 1985 empiezan a hacer las excavaciones. La zona cuenta con 126 hectáreas y ahorita están por descubiertas 16. Okay. Me imagino que pese a lo que puedan decir por algunos aspectos de la historia, Gustavo Díaz Ordaz tuvo que ver mucho en que esto se desarrollara. Parte. Ajá. Sí, porque digo, somos buenos para criticar lo que un presidente hizo mal, pero no sabemos reconocer lo que un presidente hizo De bien. hecho, esto es a nivel nacional. Si una institución quiere hacer una excavación, en este caso el IMA, pues debe de dar el recurso por parte del gobierno federal, estatal y municipal. El Okay. municipal, pues, aporta poco. Aquí Sí. es más el federal y el estatal. Ajá, sí, pero pues el municipal son los dueños. Sí, así Viéndolo es. de una forma sencilla. Sí. Antes no les cobran. Sí. Pues sí, ¿no? Sí, es así. Paguen piso, mijitos.